Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hace dos semanas no subo nada y creo que ya era hora. En este video voy a estar mostrando cómo pintar mi cartera, además de cómo pintar piel sobre piel, obviamente sintética. Hice algunas pruebas antes de grabar este video y noté que la pintura acrílica y textil se borra con agua en este material. E incluso esto es un experimento. Estoy probando la pintura y el sellador de la marca Gamma Color, y si resulta lo probaré en otras cosas. El proceso es el mismo. Con una ilustración impresa o dibujada, marcamos su contorno y rellenamos con color blanco. Recortamos las partes predominantes, marcamos con un lápiz y pintamos. Yo estoy usando un color base piel, y en una paleta o en un pedazo de cartón vamos haciendo distintos tonos, en combinación con café, rosa y blanco. Aunque no es la forma correcta y es considerado una trampa o un atajo, para mí es más fácil. En otro video haré cómo hacer tonos piel usando colores primarios, azul, rojo y amarillo. Having my own conversation.
Pintamos el cabello y delineamos los detalles con un pincel delgado y con pintura negra. Y al final, cuando todo haya secado, aplicamos el sellador. Resultó ser un gran trabajo y tener un buen acabado. No he probado lavándola, pero la he usado mucho. Resiste rasguños y se me ha caído agua en ella, y la pintura sigue ahí. Thank you.